Hipólito Yrigoyen es el primer presidente radical y además es el primer presidente elegido por el pueblo en elecciones libres y sin fraude. Su gobierno fue ejemplar, impulsó las primeras leyes de beneficios sociales para los trabajadores, para los retirados, impulsó la educación pública a través de la reforma universitaria, la fundación de más de 3.000 escuelas y creó YPF, primera empresa de exploración y explotación petrolera estatal. Bendice a todos la mano, siempre lista al sacrificio. Nadie te pidió un servicio que lo supieras negar. Si de puro generoso y de mostrar tanto celo fue tu único consuelo el tener algo que